vosotros, chiquitas, estáis bienvenidos a un nuevo vídeo especial Navidad de Doom Studio de su multiverso de Scribditoile. Tengo bastantes vídeos que reaccionar hoy. Ya sabéis que en estas fechas pasamos muchísimo tiempo en familia, lo cual agradezco muchísimo porque yo soy una persona muy familiar y durante estas épocas del año a mí me encanta ir a comer, no tener prisa, no tener que volver a casa para hacer un directo, para grabar vídeos. Y ahora, que es 26 de diciembre, ya estoy un poquito más relajado, estoy de vacaciones además, y puedo sacar tiempo para grabar varias reacciones, empezando hoy por la felicitación especial navideño de Doom Studio, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tal, vamos a disfrutarlo, vamos a reaccionarlo, y sí, os debo varios directos, pero repito, en estas fechas hay más gente de vacaciones aparte de yo, y la gente quiere verse, quiere pasar tiempo los unos con los otros, y a mí, repito, que me encanta. De hecho, la semana que viene probablemente vaya a ver a Town, y a su hijo, y a su mujer, y tengo muchas ganas de verles. Así que, pues, son días en los que, pues, vas, vienes, tal. ¡Vamos a ver el vídeo! ¡Vaya! El Arch Clockman nos trae un regalo. Por cierto, ¿qué os ha traído Papá Noel? Mira, yo tengo una cosa, ya que estamos aquí hablando, aunque el vídeo sea un poco más largo, os voy a enseñar uno de los regalos que me ha traído Papá Noel en casa de mi hermana. Y me han traído un pack de cartas de Pokémon. A mí las cartas de Pokémon me flipan, pero nunca he tenido ninguna colección, porque a mí me empezaron a gustar muchísimo por un juego de Pokémon que se llama Pokémon Trading Card Game. Os lo recomiendo muchísimo. Es un juego, creo que era de Game Boy. Yo lo he jugado en emulador, en el ordenador, y lo tenéis en mi otro canal. En el canal Robles de Gracia tenéis un juego de cartas de Pokémon. Y yo ya le dije a Papá Noel que quería cartas Pokémon, pero me han regalado la edición de Escarlata y Púrpura. Y yo Escarlata y Púrpura todavía no lo he jugado, así que probablemente lo tenga que jugar mientras abro las cartas. Lo digo por si alguien me quiere seguir en mi otro canal, que sepa que me han regalado eso. Aparte de el Baldur's Gate 3, que también he empezado ya a jugar, y lo tendréis en el otro canal, ¿de acuerdo? Pero bueno, Larch, ¿qué traes tú en este regalito? Vaya, Larch Clockman con Larch Speakerman, el árbol de Navidad, los cameraman. Porque aunque estén en una guerra, hay momentos donde puedes disfrutar la Navidad, incluidos los Drillman. Que hacía tiempo que no veía a los Drillman. Aquí, ¿quién está invitado a la fiesta? Pues los élites, aunque ahí ponía élite, no lo veo muy bien. Será, tiene pinta de nombre de youtuber. Isotoilet, Chef Clockman, Móvil, Arch Speaker, Manti Woman, Kiko, Larch Clockman, Date Bio, Elite Clockman, Elite Canaman. Todo el mundo, excepto los Toilets, son los que están invitados. Aquí hay muchas menciones a youtubers que aparecen en la serie. Y Chriscraft. Vaya, vaya. Chriscraft sale en la serie. Am I elite cameraman? But you see, I am also the Fook Boom. ¿The Fook Boom? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, ahí tenemos otra reunión con los cámaras. E imagino que serán youtubers también. Hay una TV Woman. Yeah, that's it. I'm gonna use my Riz power on TV Woman. For real, bro, we just started talking. Ya quiere usar sus poderes con TV Woman. Now, I've already done a lot of collab with you guys. Now it's time to clap TV Woman. Did you say clap? What? No, no, I said collab. ¿Que quería clap darle un azote o qué? I'm pretty sure you said clap TV. Clap, clap. Must have been a pronunciation problem. Still doesn't make sense in grammar. Your speaker woman doesn't make sense. Guys, stop it. This is a Christmas special. Eso, que es una especial Navidad. Dejar de decir tonterías con los sims y los sipeos y todo. I have a feeling like we're going to be attacked by the Skibidi toilets. Vaya, que tiene un sentimiento de que van a ser atacados por los Skibidi toilets en la especial Navidad. Yeah, yeah, sure. Seguro que van a venir Skibidi toilets con gorros de Navidad. Wait, is that clock woman with bikini? Where? Bueno, clock woman en bikini. Los memes. I mean, it's not suitable in this cold weather, you know. No es apropiado en este tiempo ir en bikini. Unas galletitas, ahí hay un speaker. Bueno, los pasos prohibidos. Oh, oh. Darkling también ha venido a la fiesta de Navidad. Oh. I'm sorry, Elite. But you gave me no choice. You have been ignoring my messages for so... Bueno, que a la cámara Woman le gusta el Elite, pero a Elite le gusta a ti, Woman. And that just breaks my heart. Aquí movida.
Wait, is that Skibidi Rock behind you? You really expect me to believe that? It's a Christmas special, so anything is possible. Just take a look. Oh, es la roca toilet. Oh no. Pero ha sido solo para distraer. Uy, se ha silenciado quizás por temas de copyright. No escucho nada, ¿eh? A ver. Sí, por temas de copyright, ha tenido que quitar el audio. Pobre. Seguramente sea eso, porque de repente se va y luego vuelve. Bueno, de la flechita. Esta vara me parece la más potente. Que su padre fue a comprar leche y nunca volvió. Oh. ¿Santa Toilet? ¡Bueno! ¡Santa Toilet! Pobre. Oye, pero ¿qué ha pasado con el audio en este capítulo? Qué pena, a lo mejor si lo hubiera visto cuando salió lo tendría. Hey man, we need some help. Necesitamos ayuda. ¿Qué le pasa a este? Ah, está viendo vídeos de otra persona, ¿no? ¿De quién será? ¿De la Fútbol? ¿O de quién nos estaría viendo? Seguramente sean los oficiales de la Fútbol. Sí. Vaya, vaya. ¿Qué ha pasado? Ah, vaya. Vaya, estaba viendo video reacciones. Oye, que es Navidad, hombre, un respeto. Pero ¿qué le pasa al audio en este capítulo? O sea, roto que flipas, No sé quién es ese, pero muy random. Vale, Santa Toilet, hasta luego. Vaya, este ya ha demostrado que está con los buenos. Que el otro ya le dispararon. Yo, chill out. I'm on your side. Chill out. Estoy en vuestro lado. You're racist. Just... ¿Qué eres racista? You're Titan. La roca. Damn it. I can't stop time. If you're not gonna stop time, then I will. With the power of anime. Se va a parar el tiempo con el poder del anime. Bueno, la roca hace pesas, le da igual. Wait, why it didn't work? It's not just about time. It's about drive, it's about power. We stay home. Shut up! Vale, va a rapear. Ooh, now's my chance. All right, guys, I think we wasted enough time. Prepare for my ultimate ability. Yes. What? Ha ha ha. I know I'm awesome. Well, that's a cliche ending, but I guess we saved the Christmas. Oh, esa maravilla. Where are the Titans, by the way? ¿Dónde están los titanes? No están. Ah, los titanes están. Ah, bueno. Entendemos que es un especial y no es canon. Porque ya sabéis que el Clockman, pues, sufrió un. Bueno, un duro golpe. Creo que el Drillman también sufrió un duro golpe. Pero están jugando aquí en la nieve con científico, ¿no? Estaba el científico, me ha parecido que el científico. Titan TV Man, come on. You can't do this forever. ¿Cómo está sujetando las cartas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo. Bueno, ha sido un especial bastante random, la verdad. Pero bueno, agradezco el tiempo que han dedicado a hacer el especial. La verdad es que ha estado entretenido. Espero os haya gustado muchísimo, que lo hayáis disfrutado. Y pues lo dicho, que paséis unos felices días en familia. Voy a seguir grabando vídeos que tengo pendientes. Y nada, espero que los veáis, que le deis like, comentáis y os vemos. Hasta la próxima, chao.